Perdón, perdón por el close-up, de verdad, perdón por el close-up, pero tenía que darle a grabar, ¿sabes? ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Soy Esperar que estamos en un nuevo vídeo del NBA 2K21. Lo dejamos por... lo veréis ahora en breves, pero bueno, antes de nada, un momento, antes de nada. Suscríbete, dale a la campanita, te quiero decir, estamos sorteando una PS5 al llegar a los 100.000 suscriptores y... hay que suscribirse, suscribíos, ¿vale? Vamos a seguir. Lo dejamos después del primer partido oficial del NBA, ¿vale? En la universidad, perdón, de... efectivamente, del oeste de Virginia, ¿no? A ver, espérate. Virginia Occidental. Bueno, del oeste no, occidental, de por allí, de por donde estamos nosotros en perspectiva a los Estados Unidos, de nuestros amigos, ¿vale? Perdón. Vamos a darle, vamos a seguir, como siempre, con el tema. Yo me voy bajando, os dejo un poco de setup. Pero tampoco demasiado. Lo dicho, suscribíos al canal si no lo estáis para entrar en el sorteo. Y a base de las preguntas, ya sabéis, a base de las preguntas, pues veamos quién gana esa PS5. Vamos a seguir, como os digo, Universidad Virginia Oriental, predicción de draft, seguimos final de segunda ronda y nos toca jugar el siguiente partido. Que a ver si no nos cuenta muchas historias, la verdad, porque no veas tú. Vamos allá. A ver. Ah, sí, seguimos al siguiente partido directamente. Buah, perfecto. McLeod. De momento nos han dicho como que el equipo necesita un líder, no sé qué, y que creen que somos nosotros por algún motivo. Entonces tengo que jugar para ser el líder, tengo que hacer las mejores stats posibles, en fin, cositas, ¿no? Vale, Hayward, coño. Este es el primo del de Boston. Vale, McLeod. Es que a mí los apellidos estos compuestos de Mac, no sé qué, en inglés, me hacen muchísima gracia. Uf, me voy yo. Dios, Ethereum. He forzado ahí porque soy imbécil. Sigo teniendo los estos del teclado mal puestos. Ojo, dame, dame, dame. Número 9. No, no quería hacer eso. What? What? Demasiado pronto, pero la he metido. Quería hacer el típico: hay que salto, hay que me voy, hay que no sé qué. No ha colado, no ha colado en absoluto, pero bueno, me alegro. Dios, casi. No he cambiado las opciones del mando. No he hecho alguna otra cosa más que tenía que hacer, que no recuerdo cuál era. Jesús, qué mal. Vale, un momento, porque creo que se me está oyendo demasiado bajito comparando con esto. Así que le voy a bajar un poquito el sonido, ¿vale? Le voy a bajar un poquito el sonido. Y a ver si ahora se oye. Creo que ahora se va a oír mejor. Por lo menos me vais a oír a mí más fuerte comparando con la charla que nos están pegando aquí nuestros primos. Ojo, ahí te va, ¿eh? Mira, mira, ¿qué haces tirándote esa chufla? ¿Qué hace tirándose esa chufla? Ay, por Dios, que un pase ahí no significa que tengas que tirar. Estos pivots no saben jugar, de verdad. Te lo digo yo, que era pivot cuando jugaba, ¿sabes? McLeod. Mills. Mama. Oye, estos me van a dar guerra. Claro, es que estos son los espartanos, tú. Ah, amigo. Aquí es donde me fui yo la primera vez a la universidad, cuando estuve en la universidad. Pon un bloqueito. Vamos a... sí, ponme otro, que no me he enterado muy bien. En tu boca. ¡Toma! Para poner el partido a medias. Ah, metí yo los cuatro puntos, tú. Las dos canastas, iba a decir, pero... me he liado, me he liado. Vale. Pues vamos para allá todos a la vez. No mames, güey. Sí, hombre. ¡Mira! ¿Pero qué está pasando aquí, tío? ¿Qué me he encontrado? ¿A los Boston Celtics de los 80? ¿70? Me he equivocado de botón otra vez. ¡No! Que me lío a hostias, Sácale una faltita. O mete la canasta debajo del aro, por lo menos. Al final, ni una cosa ni la otra. Y contraataque para ellos. Se van más fácil que... este partido lo perdemos, lo sabe el Papa. Lo sabe el Papa que lo vamos a perder este partido. Es que no me ponen bien los bloqueos, tío. Ponme bien un bloqueo, por favor. Pero... 15 segundos, va, aquí no ha pasado nada. Va, un buen bloqueo, tío. Ahí, ahí te va. Coño, coño. Ya era hora de poner un bloqueo decente. Ahí va. Claro que sí, espectacular.
dos abajo. Bueno, a ver. Sí que es verdad que este es el, es la primera parte solo, pero claro, solo tenemos dos partes. Quiero decir, es el principio, quería decir, es el principio de partido. Puedo tomármelo con un poquito de calma, las cosas como son. Pero tampoco demasiado, ¿sabes? ¿Dónde vas? ¿Dónde? Le he dado sin querer. No, qué liada, qué liada. Que me he vuelto a equivocar. Me he vuelto a equivocar porque no estoy con los botones bien, tío. No hago más que quejarme de eso, pero es que no recuerdo. Entre vídeo y vídeo no me acuerdo, ¿sabes? Vale, me han metido al banquillo. Salgo perdiendo de 5. Antes creo que perdíamos de menos. No es por nada, coach. Que te la he visto. Y para ti. Perfecto. Robo y asistencia. La jugada que a mí me gusta. Coño, el Rudy Fernández, tú. Que ya sé que no es Rudy Fernández. Coño, pero Rudy Fernández. Para mí es Rudy. El Rudy, el crack. No. Vuelve. Pero porque es el mío, el puto Connor este, tío. Porque es el mío. ¿Dónde ha habido cambio? No lo he oído. Me han dicho cambio, no lo he oído. No cuenta. No cuenta. ¿El bloqueito? ¿Dónde está el bloqueito? Chico, de verdad. Es que es una cosa. Es una lástima de gente. Lo digo en serio, ¿eh? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ah, que ahora me vas a poner un bloqueo al que yo tengo que pasar y tengo que seguir defendiendo, ¿no? Claro, claro. Sí, hombre, mis huevos. Te jode. Toma, anda, toma. Te vas tú solo, ¿no? Perfecto. Ay, Dios. Ay, Dios, menos mal. Menos mal. Pase para asistir, por lo menos. Pero cuatro abajo, aún así. Estoy jugando fatal. Estoy jugando fatal. No, no, no. Estaba equivocado. Es que no me gustan a mí ese tipo de... Sí, hombre. Pero da igual porque nos... Nos habían cogido el rebote. Dime, ponte como quieras. Dame, dame. Puto colgado, ¿qué haces tirando esa mierda? ¿Qué haces tirando eso, tío? Claro, el pase al trailer. Bloqueito que no cuenta. Pero cambio, ahora sí, cambio, ¿no? Toma, y el rebote para mí. Aprendéis a coger rebotes, coño. Se trata de saltar. Buen pase. Dame pues. Y bloqueito. Ya me he vuelto a equivocar. Bloqueito, va. ¡No! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Fallas esa bandeja, loco. No, es que te estaba defendiendo un poquito. Chico, no me la cuentes. Lo que nos cuesta anotar a nosotros, tío. Lo que nos cuesta anotar a nosotros. Y ellos anotan como si no pasa nada, ¿sabes? No, a ese no, pero what the fuck. Estaba apuntando a la derecha, ¿qué cojones? ¿Tú sabes tirar de tres? ¿Qué cojones haces ahí si no sabes tirar de tres? No, es que como estás pidiendo un bloqueo. Bueno, la chufa. Perfecto, 26, a tope. Dices, sí, sí, confía en ti, vamos. Pero lo más grande, eres mi hermana. A partir de hoy, eres mi hermana. La defensa, ojo. Dala aquí, 10 huevos. Dala. Dala. Ay. Alfa Romero, es mía. Ojo, y el matacho. ¡Prra! El matacho de locos, mira el Junior. Mira el Junior como machaca. Coño, parece que han mejorado un poquito, ¿no? El tema de... El tema de las repeticiones. Ahora es así, es así. Y... Parece que han mejorado un poquito. Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco te creas tú que... ¿Sabes? Ahí. Por ejemplo. ¿Qué os parece? Perfecto. Adelante. Hemos conseguido empatar a 23, ¿eh? Antes de llegar al descanso. Perfecto. Vale. ¡No! ¡El taponacho! ¡Qué grande! ¡Qué grande el blanquito! ¡Dale, dale! ¡Dale, loco, dale! Estoy intentando. No me dejan tranquilo, estoy desfondado. Desfondado es poco. Vale, buen bloqueo. Hasta adentro. Perfecto. ¿Y por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? Minuto abajo, conseguimos superar en el marcador al equipo contrario, a nuestros amigos espartanos. 20 segundos. Va pues. Claro, van a terminar como... En fin. Quieren hacer última posesión y no puede ser. Me quieren meter una canasta, un triplacho en toda la cara. Me quieren meter, pues a este no se lo vais a dar, que lo sepas. Vale, a ver, hago un poquito. Bloqueo.
Saco la falta, loco. Bloqueo ilegal, Weber, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Weber? Te has pasado un poquito. Te has pasado un poquito con los esteroides y claro, me has metido una hostia, me has mandado a parla. Pero bueno, conseguimos que no se juegue, me cambia para 3 segundos, pero me vuelve a sacar ahora. ¡No! ¿Dónde estás tú? Mal pase, buen tiro, claramente, de toda la vida. Mal pase, buen tiro. Pero me ha gustado mucho la animación del pavo cuando se ha encogido y la ha lanzado fuera. Me ha gustado mucho esa animación, tío. Me ha gustado un montón. Esa animación de pase después de tiro. Me ha gustado mucho, tío. Rebote, es mío. No es mío. Vale, 26, grande, coño, grande. Hostia, grande no, que no sabe botar. ¡A tu casa, papa! ¡A tu casa! ¿Habéis visto cómo se ha roto pasando por la espalda? Espectacular. 6 arriba, seguimos. 6 arriba y seguimos. Vale, cuidado aquí. Un poquito. Se pasa, pero con contacto siempre. Cuidado. Ojo la falta en el bloqueo. Grande, coño, bloqueo ilegal. Así me gusta. Se han venido abajo. Los tenemos donde le queríamos. Les tenemos donde queríamos. Con la moral por los suelos, ¿vale? Buen bloqueo. Hasta dentro. Y en el aro, te la dejo en el aro, loco. No te hago mate porque tampoco, ¿sabes? Pero vamos, me ha gustado mucho ese bloqueo, ¿eh? Me ha gustado. Va, 8 arriba, va. ¡No! Me he equivocado de tecla. Dale, pavo. Y me mete el nagarastón en la cara. Yo es que me parto los cojones. Dame. Que me voy. Déjame pasar. Pero te tienes la chufla esa, hijo mío. ¿Qué mierda de puto pase? O sea, de tiros ese. El pase también ha sido bastante mierda, ¿eh? Me llegan. ¿Pero por qué? ¿Por qué defiendo yo a este señor? Que está aquí haciendo 3 segundos en ataque. Claro. Ah, y encima error defensivo, sí, claro. Tengo que defender yo a un pavo que no es mío, que me estás contando. Juego, please. Jesús. Al final ni una cosa ni la otra. Yo es que soy un desgraciado. Soy un desgraciado. Quiero hacer una cosa y al final no me sale ni la una ni la otra. En tu cara, negro. ¡Toma! En tu bocota. Así. Así te la comiste, güey. 14 puntos, no está mal, ¿eh? Para lo mal que empezó, no está mal. ¡Ah, oh, casi! ¡No! Vale, bueno, hemos recuperado por lo menos. 6 arriba. ¿Qué me quieres? ¿Postear desde aquí? Postea. Postea, que no soy más grande que tú ni nada. Postea. Dios. Vale. Van a volver seguramente. Ah, no. Balón dentro. La chufla. Mío. Buen rebound. Buen rebound, como me la he olido. Como me la he olido y cómo me voy a ir hasta el fondo. Toma el green, loco. Y activamos. Activamos el dominium. 80% en tiros de campo. Con el nabo. Tiene que pedir los espartanos estos. Tiene que pedir un tiempo muerto. Porque se ven desbordados por mis bandejas gloriosas. Por mis bandejas enviadas por la mano del señor. Estamos 8 arriba, me ha parecido ver. No mete el banquillo, te mato, no sé esto ya, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Es tu oportunidad. Elige un mate para lucirte. Molinillo no ha pasado, obviamente. La de Kobe. ¡Kobe! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Eh? La locura esta que se acaba de marcar el juego que... A ver, ¿puedo echar para atrás? Sí, pero no puedo ver la jugada. O sea, no puedo sacar una foto de la jugada. Vale, perfecto. Pero esos puntos me los han dado. Creo que sí, no estoy seguro. O sea, qué random ha sido esto, ¿no? No sé, como muy random. Dame. Dale, loco, dale. Ahí te va. Un pasecito. ¿Cómo le he hecho volar, eh? ¡Oh! Te hago volar. Vale, 12 arriba. No sé si el rebote me ha contado. O sea, el robo me ha contado. Yo supongo que sí. He recuperado. He mantenido ahí la posición como he podido. Porque el pavo este es un puto tanque, chaval. ¿Lo habéis visto? Es enorme comparando conmigo, ¿que no? No va. No, es mío. O sea, dame. Ahí está. El rebound. Toma. El matacho. Uno más. 20 puntitos. Como estos. A ver si consigo meter más puntos que todo el equipo contrario. No creo, ¿eh? No creo porque va a estar complicado, pero... A nada que se pongan a tirar un poquito ya no puedo. No lo puedo seguir. Ojo el bloqueo. Vale. Guardamos, bien. ¡McLeod! El grande de McLeod. La McNube. El McAuto. Me voy, ¿eh?
El rebote era para mí. El rebote era para mí. Dame, pavo, dame. En tu boca. Dios. Todavía no metí un triple, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí, metí un triple en un partido anterior. Pero creo que en el instituto, creo que en la universidad todavía no metió ninguno. Me suena que no, ¿eh? What up, Joe? Vale, McLeod otra vez. El Robito. ¿Te imaginas? El Robito. No llego, no llego. ¡Ayuden! O sea, le saca la falta, vaya liada. Le saca la cerrada. Mi amigo el tanque este, el número 8. Vaya tanque, loco. ¿Vas a cambiar? Cámbiame. Es que ricasco. Muchas gracias, te lo agradezco. 3 minutos para el final del partido y se han puesto a 5. ¿What the fuck? Pero si ganábamos de 15, tú. ¿Qué me está contando a mí el primo este? Y nos cogen el rebote. Yo es que me parto los cojones. Me parto los Perindols. Hola, estoy solo. Gracias. Vamos, balón fuera. Balón fuera una vez más y bloqueito. ¿Por qué se han puesto a 5? ¿Qué está pasando? Pero qué mierda de bloque. Ven aquí. Ponme un bloque en condiciones, hazme el favor. Ahora sí. Bien, coño, bien. Ahora sí, en condiciones. No vamos a andar aquí con mierdas, ¿sabes? No tiene sentido esto. Lo que me estás contando no tiene sentido. A ver. ¿No va? ¿No va? 3 horas, tío. ¡No! Vale. ¡Ay, que va para ellos! Por lo menos me toca gol. Con la manito. Me recorro todo el campo. Me recorro todo el campo. ¡Ay, Dios! Y la pierde. Y la puto pierde el inútil este. Yo es que me parto los huevos. Nos clavan el triplazo. Mira, me cago en tu prima. Se ponen a 4 a falta de 2 minutos. Los desgraciados estos. Ahí te va. Toma. El pase. Behind the musgo. Que no, por debajo del brazo. Como si fuera yo el putísimo amo. Por cierto, ¿hay repetición de eso? Supongo que sí, ¿no? A ver. Atentos, ¿eh? No lo habéis visto venir vosotros. Yo tampoco, no os voy a engañar. A ver. ¿Qué te parece, loco? Y epa. Es que realmente no se aprecia. A no ser que tal, no se aprecia, tío. Madre mía, behind the musgo. Pues fotillo. Tenemos fotillo otra vez. Una asistencia más, 2 pérdidas en este partido. 6 puntos arriba. Va a estar jodido esto, ¿eh? Va a estar jodido, os lo digo ya. Igual puede ser que el juego al activar el dominio, no lo sé, me lo estoy inventando. Pero puede ser que el juego al activar el dominio te premie con una jugada gratis. Rollo, si eres highlighter, o sea, si eres high flyer, o sea, que vuelas y esas cosas. Que el juego lo que hace es premiarte con un robo y mate como he hecho yo, por ejemplo. ¿Me entendéis? Y si eres tirador, por ejemplo, es un robo y tiras de 3 y la metes gratis. Ahí va. Ahí va, cómo se ha ido. O sea, ese juego hay que quitarlo, ¿eh? No, no puede ser que se puedan ir tan fácil cuando me lo estoy ganando. Perfecto. Se ponen a 3. ¿Tú lo ves normal esto? Yo no. ¿Por dónde me vas a bloquear? ¿Por aquí o por ahí? ¿Tú sabes tirar de 3? Ojo. Dame, dame, menos mal rebotillo. ¿Cómo te has ganado este pick and roll? ¿Cómo te lo has ganado? Bueno, casi, ¿eh? Había pensado, pero bueno, al final me he arrepentido. Al final ya la meto yo, no te preocupes, ¿vale? Ganamos de 5 con ese triplillo, bueno, ese 2+1 que nos han hecho ellos antes. Este pavo, esa insignia, ¿qué significa? No sé lo que significa. Hablando de insignias, tengo que mejorarme las insignias, tú, que no me las he mejorado. What the fuck? ¿Es verdad? Consigue estar solo debajo del aro y dice, bueno, pues si me dejáis tirar una bandejilla, pues yo me tiro la bandejilla. Tampoco, ¿sabes? Perfecto, perfecto. Nada que me defienden, habéis visto, ¿no? Nada que me defienden un poco, tío. Ya están ahí. Casi fallo la bandeja porque me han defendido un poquito. No es normal esto, no es normal. ¿Dónde te crees que vas tú? Figura, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué hay cambio? ¿Por qué hay cambio? Buena mano, buena. Toda la mano ahí. Vale. Arby, ¿qué pasa? 2 tiros. Malo, ¿eh? ¿Por qué? Si la fallo pueden... ¿En serio que si la fallo
pueden coger el rebote e irse al contraataque. ¿Tienen esa regla en la NCAA? Estoy flipando, no tenía ni idea. No tenía ni idea de que existiera eso. O sea, de que te hacen una falta. Ah, pero bueno, es una falta. Realmente son dos tiros libres por falta. No son dos tiros libres por tiro y que te revientan. No, realmente no es por eso, pero... Cuidado, que perdemos. Ganamos, vale, vale. Ganamos de 8 al final de la segunda parte. Vale. Vale. Tengo que mejorar las insignias, por cierto. Tengo que mejorar las insignias. Vale, pues como no tengo ni idea... Perdón. Ah, sí, eso, perfecto. Vamos a subir el micro, que se oiga todo bien. No te desconectes, micro, no me hagas la del otro día. No sé muy bien qué preguntar, ¿vale? No sé muy bien qué preguntar en este vídeo. Así que lo que voy a hacer va a ser hacer una pregunta de historia NBA general, ¿vale? ¿En qué año... Esto lo tenéis que buscar en Wikipedia, los que no lo sepáis. ¿En qué año se fue este señor? Este señor, ¿vale? Nuestro amigo Allen Iverson. El primer EA. EA de... no de eSports, ¿sabes? De EA de Allen Iverson, ¿vale? ¿En qué año se fue de Filadelfia a otro equipo? ¿En qué año salió de Filadelfia por primera vez? Como pista, os digo que llevaba 10 años en la liga. Venga, seguimos. Seguimos, realizador. Pínchame. Perfecto. Al final me lo paso yo mejor que vosotros haciendo estas mierdas, tío. Pero bueno, ahí lo tenéis. 8.000 puntitos, bonificaciones de mejora, no sé qué. ¿Se me ha vuelto a quedar bloqueado? ¿En serio? Creo que se me ha vuelto a quedar... No me lo puedo creer. Ah, no. Ya está. Menos mal. Bueno, seguimos. A ver. Oye, hoy me he cascado un partidazo, cuidado, eh. Casi 30 puntos. Final de segunda ronda. O sea, sigo exactamente igual. No me quiere ningún equipo más. ¿Qué pasa? ¿Cómo de mejor lo tengo que hacer, tú? Estoy flipando. Junior, ¿por qué dunk the ball like that? ¿Por qué has hecho ese mate? Exacto. Why did you dunk the ball like that? Felt like the right time to energize the team. All right, you're going to have to make a decision about what type of player you're going to be, how you're going to represent yourself and this school. Would your dad have made that play? Pero yo no soy mi padre, crack. Fine. I can make the adjustment. All right, Junior, I'm gonna tell you a story. All right, now, I'm at my school. I'm reading our colors, but I lived on the bench. One particular game, everybody was in foul trouble, so I get tossed in. Now, I'm thinking, good, it's my moment. I'm gonna give them the razzle-dazzle. Behind the back pass, crossover, step back, I threw the kitchen sink at it. You showed out. Absolutely, I wanted to show that I belonged in the rotation and off the bench. We ended up winning by 2. So I'm thinking, I'm on cloud 9, life's complete. Why do I get the feeling that this story does not have a happy ending? Well, coach pulls me aside and he tells me I'm back on the bench. He says we should have won by 10, but I made the game about myself, my ego. Every time I wanted to do something special or fancy, we dropped possessions. I was mad. He was wrong. But then I saw the tape. You know what happens next, or you're just tired of listening to me talk? I'm not, because I'm listening. Look, Junior. Win or lose, yo sí, perdón. The right way. Now, if you think that dunk was the right play, that's fine, but you're gonna have to live with that, and there may be some unintended consequences. You got me? Got you, coach. All right. Que no me la cuentes tú. Yo he visto a Kobe haciendo ese mate, he visto a LeBron haciendo ese mate, y no, seguro que no ha ido el entrenador a decirles, chavales, hay que ganar el partido, ¿eh? Cuidado, que hay que ganar el partido. No creo. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, chavales. Nosotros a lo nuestro y cuidado. Y cuidado, y vamos a dejar el vídeo por aquí porque no veas. No veas mis primos, ¿sabes? Cómo se la clavan. Creo que estamos aquí, ¿verdad? Eso, seguimos arriba y vamos a dejar este videacho por aquí. ¿Se me oye? Se me oye, perfecto. Vamos a dejar este vídeo por aquí, chavales. Espero que os haya gustado. Yo, como siempre, me voy acercando a vosotros con el micro así un poquito. Me voy acercando a vosotros para despedirme, como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo, como os decía. Muchas gracias por verlo. Tenéis la preguntita de en qué año... No, ¿en qué año? Sí, creo que sí. ¿En qué año? Creo, no estoy seguro. ¿En qué año se fue Allen Iverson de los Sixers? ¿Vale? Aprovechando que tengo, pues eso, la camiseta de Allen Iverson, pues aprovechamos y hacemos eso, ¿vale?
Espero que os haya gustado el vídeo, como os decía, muchas gracias por verlo, ya sabéis, hay que esperar acá, dándos amor forever. Un momento, encuentro el botón. Adiós.